¿Qué decís, gente? De Pazos, todos. ¿Qué le pasa a Pazos? ¿Qué me he perdido? ¡Ay! ¡Espérate! ¡El Grashnik! ¡Espérate! ¡Es verdad que te lo pasé! Sí, espérate. ¿Te has Mira, acordado del Grashnik por Pazos? hágalo. Porque yo lo veo un poco ofensivo, pero vale. No se lo digas. No se lo diré, pero tú y yo sabremos lo que has hecho ahí. Sí. Grashnik, bucle. ¡Míralo! ¡Ole! Le podemos quitar el negro si queremos. Sí, ahora voy a ponerle un croma. Fondo Ahí croma. está. ¡Vamos al Grashnik! Shitposting lo que hicieron ahí, tío. Totalmente, tío. Magnífico. Vale, ahora viene el maravilloso movimiento de las Sí. barritas hasta que aparece lo que quieres. Sí, es raro porque entre negro y blanco, difícil tener más contraste que eso. Pues no le está gustando, ¿eh? Qué raro. Qué raro se me hace que, porque el blanco y el negro son lo más distinto, lo más fácil de diferenciar para este tipo de programas normalmente. A ver, con la máscara. Ah, bueno, no, claro. Yo quiero que esto sea la máscara, no que le metas una máscara encima. Se ve solo a través del Grashnet todo el rato. Bueno, Surprise, espérate, ahí tenemos un nicho. motherfucker. ¡No, no, no, Eric, no! A ver si el blanco lo detecta. A ver. No, tío. ¡Qué raro! Pero si con el Suavidad. gatito aquel nos funcionó. Sí. ¡Qué cosa más extraña! Nunca había visto algo así en un tema de No, estos. yo tampoco, tío. Al Pues. Grashnik no le gustan los cromas. No, no. ¡Qué mal! Está bugueado hasta el GIF. Ya ves, Sí, no sale está nada mal del hasta el juego que Grashnik. esté bien. ¿Alguien sabe cómo podríamos hacer? A ver, es que no puedo recortar mucho más. Sí. A lo bruto. No da igual que sea un GIF. Yo he metido cromas a GIFs. Sí, el gatito aquel que hacía. Sí, mira, vamos a buscar un GIF. Vale con eso, vale con MP4, que yo sé que hicimos, si te acuerdas, el que rebotaba aquel de lo de los vampiros. Era un MP4 con el fondo verde y lo pudimos hacer sin ningún problema. ¿Crees que serán los Boroks? Sin duda. Ese va a ser el Joder, Farmhouse pero. aquel. ¿Te Que acuerdas? le falla el Borok y los tenemos que pedir a Alemania. Ya no lo fabrican ese. Parece que el color negro no le gusta al... Pero en absoluto, ¿eh? Y si pillas un gris, Eso. si pillas un gris e intentamos que lo interprete como tal. Mira, esto es con rojo. Con rojo puedo quitarle los colores claritos al mono este Sí, con sí, sí, gafas. sí. Vamos a dejarlo así. Y... Ahora va a haber un mito de un mono sin cara que te roba el alma, que lo sepas. Estamos creando aquí. Fondo croma. De hecho, puedo empezar con el verde. Y a ver si hacemos algo. Mira, algo estamos haciendo. Sí, claro, le estás quitando todo el verde que tiene. Claro. No sé, de aquí no se va nadie hasta que tengamos al Grashnik. Que si no hay que jugar a Gollum, gente. Pensadlo. A lo mejor si ahora le cambias el contraste. Oh. Me gusta, me gusta. Promising. Bueno. Claro, es que entonces ese negro era azul muy oscuro. A ver, creo que todavía se ve un poquito una línea. Sí, a ver, se ve un pequeño recuadrito, pero si lo hacemos pequeño a una esquina, no creo que se note demasiado. Sí. Bueno, también, quiero decir, la costra es parte del Superjueves. Claro. Me encanta que tenga el texto Grashnik también, ¿sabes? Para que nos quede claro qué es. Ahí lo Grashnik. tenemos. ¿Dónde queremos al Grashnik? Yo lo pondría arriba a la ¡Oh, derecha. espérate! ¡Lo puedo poner que ande por la pantalla! ¿Puedes hacer que se mueva de un lado a otro en bucle? Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes? Creo que sí. ¡Oh! Eso sería increíble, Eric. Te querría muy fuerte si puedes hacer eso. Dame un segundo, ¿eh? Sí, gente, gente, dejad crear al maestro. Esto es muy importante para mí ahora mismo. Esto es extremadamente importante para mí ahora mismo, por algún motivo que yo mismo no entiendo. Pero lo es. Sí que lo es. ¡Míralo! ¡Cómo va el Grashnik! ¡Gollum! ¡Mira cómo corre el Grashnik, hijo de puta! ¡Gollum!
Eric, yo, a estas alturas el Super Jueves es cine. Sí, esto ya no es solo dos amigos quedan y juegan, es arte. Lo es. Es que mira esto, tío. Mira cómo corre el Grashner. Hijo de puta. Estamos revolucionando el mundo de los gameplays de Gollum. Ya ves. Si me das un rato, que también es rato de no jugar a Gollum, ajá, puedo hacer una versión más chiquita y que funcione mejor para que corra todo el rato en la pantalla. Dale. Venga. Que corra rápido además. Esa es. Solo lo aceleramos el rato que quieras. Mucho el Grashnik corriendo. Además es medio transparente, así que se ve, sí, se ve sí, otra vez. Sí, deja pasar. Es casi como una pantalla de carga, ¿sabes? A mí me gusta mucho cuando Gollum se queda mirando al Grashnik. ¡Mira cómo mira el Grashnik! ¿Pero qué? De vez en cuando coincide y Gollum se queda mirando desde la derecha de la pantalla y lo va siguiendo con la vista en plan de ¿qué coño es eso? ¡Qué maravilla, tío! ¡Ay, por favor! ¡Aprende Peter Jackson! ¡Exacto, tío! Esto fue lo que le faltó a la versión de cine. Vale. Si no hubiera sido por eso, habría sido perfecta. Pero claro, le falta el Grashnik. Os voy a poner por aquí arriba lo que estoy haciendo. Como tutorial, ¿no? Sí. Hola, amigos. Hoy vamos a ponerle una clave cromática al Grashnik. Yo no me lo descargo porque ya lo tengo. Me encanta además la animación de cómo corre, tío. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? ¿A qué? ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? The Bulk. ¿Viste? ¿Sabes de esa película? No. Es una especie de plagio, parodia mal de Hulk, en el que un señor se convierte en un monstruo morado. The Bulk, claro. The Bulk. Y crece y eso, ¿no? Sí, hostia, esa película tendrá, tío, copyright, tío. Porque eran de estas super mierder que creo que nunca salieron en cines ni nada. Esa podría ser muy buena de ver juntos un día. Ahí hay un mercado por explorar, ¿eh? El de ver películas. Estamos hablando de una película en la que los actores tenían que fingir que caminaban en el sitio en un croma y luego el director ponía un PNG que se iba moviendo detrás de ellos para que pareciese que caminaban. Hostia, qué maravilla, tío. Se estaba marcando un George Lucas, pero sin los medios, ¿sabes? Qué maravilla. Ahora, pero. Grashnik es una nueva marca de ropa. No me tientes. No me tientes. Hostia, como el Obey o una de estas. Como, ¿no? Como el Lacoste, ¿sabes? En vez del. El... Tío, ahora quiero una camiseta del Grashnik. Yo también. En vez de un. Ahí elegante en el lado del cocodrilo, pues un Grashnik corriendo. Ya ves. Estoy grabando, retransmitiendo y renderizando. Cosas que piden muchísimo al ordenador. Esperemos que no explote esto. Pero el Gollum lo tenemos puesto a 700 y pico porque nos va mal. ¡Prioridades! Venga, mini Grashnik. Renderizando está. ¿Te sale que se renderizará en un mes, por ejemplo? No. ¿Cómo? 40 segundos. Ah, pensaba que eso de 41 minutos. No. Solo son 12 segundos, por suerte. Gollum es lo que más consume, pues ya sabemos qué quitar. Ahora tenemos que tener a los dos Grashniks, por supuesto. Evidentemente. Para compararlos y ver cuál preferimos. Claro. Ver al, lo espaciamos un poco y vemos al grande todo el rato y al chiquitito de vez en cuando. ¡Ah! Le va ganando. Le marca un Speedy González. Grashnik dejó de ser un meme y se convirtió en un símbolo. El Grashnik. I'm an idea. ¡Mira cómo corre el Grashnik, hijo de puta! Denle el croma. Ahí está. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos, Grashnik! Podemos acelerarlo un poquito. Mira, Gollum mirándolos de nuevo. Pues ahí lo tenéis, gente. El Grashnik y el mini Grashnik. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Venga, vamos. Vamos allá.
¿Seguro que quieres que quita la sucia gracia, luz? Grande. No quiere. A ver, no quiero, pero necesito. ¡Ha rebotado en los pechos! ¡Y se ha muerto al chocar con el aire, Eric! Y además ha hecho. Porque se ha muerto de las dos cosas.